curioso. A la oposición le molesta tanto la construcción de la refinería Dos Bocas que no le importa hacer el oso con mentiras obvias, con tal de pegarle al gobierno. Primero fue el tema de la inutilidad de una refinería si ya todos los vehículos eran eléctricos, cosa que todavía no pasa. Pero la actual crisis energética mundial dio la razón al proyecto de lograr la autosuficiencia energética. Así que cambiaron de argumento y desvalorizaron la obra con una frase como una refinería que no refina, que se repite en medios y redes. El 1 de julio se inauguró la refinería Olmeca, culminó la etapa constructiva y ahora comienza la integración y pruebas de las 17 plantas de proceso y se espera que comience a refinar petróleo en 2023. El viernes 1 de julio vimos cómo intentaron manchar el inicio de la primera etapa de la refinería. Personajes de la oposición, columnistas, líderes de opinión, supuestos expertos y bots, muchos bots, intentaron posicionar la idea de que lo que se estaba haciendo era inaugurar en realidad solo oficinas administrativas y que el presidente habría inaugurado una refinería que no refina. Nada más alejado de la realidad. Vayamos a los datos. La secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que como en todas las refinerías que se han construido en el mundo, existe una etapa de prueba. La primera etapa para la refinería fue constructiva. ¿Pero qué viene ahora? La etapa de integración y las pruebas para que en diciembre de este año inicie operaciones.